Okay, good evening to everybody. Can you hear me? Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening, sir. How are you? Fine, thank you. I'm fine too, sir. Good evening. We're going to start the video conference that we have for tonight. And as you know, the topic that we're going to develop it, that we're going to be developing is WH question. Esta noche nosotros vamos a desarrollar, vamos a continuar desarrollando lo que es los WH questions. Como ustedes saben, en la sección número 2, pues está enfocada principalmente en este tema. Lo que es el WH questions. Anoche nosotros estuvimos viendo cuáles eran esos WH questions, cuáles eran sus funciones y para qué nos servían estas palabras. ¿Recuerdan cuáles eran los WH questions? ¿Alguien que me haga una retroalimentación de ellos? ¿Cuántos son? ¿Cuáles eran? ¿Voluntarios? No. A ver, mis fuentes. Hasta ayer teníamos where, why, what, you, when, y who. Excelente, excelente. Muy, muy bien. Esos WH questions tienen cada uno sus funciones, ¿verdad? Unos se utilizan para hacer preguntas de lugar, otro para hacer preguntas sobre razones de algo, otros se utilizan para responder el cómo, etcétera, etcétera. Bien, nosotros lo estuvimos discutiendo la clase de anoche. Y dejamos por ahí pendientes una actividad que es la que vamos a desarrollar ahorita. Basados en la información que nosotros tenemos en la plataforma de los WH Questions y la información que yo les estuve proporcionando el día de anoche, nosotros nos vamos a dirigir a los breakout rooms o sesiones privadas en las que van a estar dos o tres miembros en cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Okay. Vamos a crear una conversación en la que nosotros hagamos uso de los WH questions. Para ello, nosotros podemos utilizar la forma del presente simple, por poner un ejemplo, ¿verdad? La forma del presente simple, haciendo uso de los WH questions. ¿Qué significa? Usted puede preguntar sobre su nombre, puede hacer preguntas sobre qué sus hobbies, su trabajo, cómo se siente, qué le gustaría hacer mañana, cuáles son sus planes para este fin de semana. O sea, ahí queda libre. Queda libre opción para ustedes para crear su conversación. La idea aquí es que en estas parejas o tríos, porque van a haber unos tríos, no logramos llenar o no somos suficientes como para crear parejas, porque queda uno faltante que no va a tener pareja, va a haber por ahí un tío. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puntualmente lo voy a mencionar. Crear una conversación haciendo uso de los WH questions. El tiempo en el que lo podemos hacer nosotros, pues ese lo podemos hacer en presente simple, presente continuo. Yo creo que muchos de ustedes tal vez ya conocen brevemente cómo se forman oraciones en presente simple y en presente continuo. La conversación deben de participar todos, no solamente, por ejemplo, en el caso de los tríos, no solamente dos personas, no. Tienen que participar todos, por lo menos unas dos, tres participaciones cada uno,
La conversación queda a libre elección. Ustedes deciden qué es lo que quieren incluir. Va a ser como tipo roleplay. Si quieren verlo de esa manera, pues pueden imaginarse ustedes de una conversación entre un doctor y un paciente, un profesor, un estudiante, un ingeniero hablando con otro ingeniero, etc. Sí, el roleplay es para eso, para que nosotros nos imaginemos, tomemos un rol y lo desarrollemos. ¿Hay preguntas de momento? No. ¿No? ¿Queda clara la indicación para el desarrollo de esta actividad? Vale, escriban, vamos a hacer lo siguiente, lo mismo de ayer. Escríbeme una yes si todo está claro. Háganlo en el chat box. Escríbeme una yes si todo está claro. Una n si hay algunas dudas que les gustaría pues a ustedes solventar. Muy bien, chicos, por aquí veo unas N de que no está claro. Veamos, Roxana y Noemi. Ah, por aquí me dice Roxana, yo no pude estar en la clase de ayer. Vale, Roxana. Basados en la información que nosotros tenemos ahí en la plataforma de la sección 1, hay un tema por ahí que trata acerca de los WH questions. Con el compañero que a usted le toque trabajar, pues se puede poner de acuerdo. Él le va a indicar cuáles son los WH questions en inglés, para qué se utilizan. Y si tienen alguna otra duda, ya dentro del grupo, del breakout room, si ustedes tienen alguna duda, pues utilicen el botón de ayuda y yo voy a dirigirme a ese grupo para solventar sus preguntas. Veamos, Noemi, por aquí me pregunta si vamos a utilizar el presente simple o continuo, ¿no? Ah, ok. Les estaba mencionando que usted puede utilizar el que usted quiera. Si usted quiere utilizar el presente simple, perfecto. Si usted quiere utilizar el presente continuo, no hay ningún problema. La idea es que tengamos nosotros una conversación fluida. Recuerden que esto es un roleplay en el cual nosotros vamos a desarrollar estas roles en inglés. Y yo les mencionaba que podía, como por ejemplo, podíamos tener una conversación entre un doctor y una enfermera, entre un doctor y un paciente, entre una enfermera y un paciente, entre un profesor y estudiante, entre un ingeniero con otro ingeniero, entre un cajero con un cliente. O sea, queda libre elección el rol que usted quiera tener en esta conversación. En cuanto al uso de las oraciones, queda opción suya. El requisito que yo le estoy poniendo a usted es que utilice los WH questions dentro de su conversación, en los cuales nosotros podemos preguntar edades, podemos preguntar ideas, podemos preguntar déjeme ver qué más podemos preguntar. Ah, razones de algo. Por aquí me escribe Mónica, dice, pueden ser preguntas sin WH questions también, como por ejemplo, sí las puede incluir como para rellenar su conversación, pero el propósito de esto es utilizar los WH questions, que es lo más principal. Creo que un role muy bonito que podría funcionar bastante, esto es una idea, ustedes deciden cómo hacerlo, pero una idea, sí, si me tocara a mí hacerlo, yo podría crear un roleplay entre un empleador y un empleado. ¿Por qué? Porque aquí puedo hacer una especie de entrevista.
generalmente en las entrevistas pues, se utilizan diferentes preguntas como las edades, los gustos, los nombres, las expectativas, etcétera, etcétera. Y pues de esa forma puede funcionarme bastante hacer oraciones o preguntas, en este caso, utilizando los WH questions. No sé si logré solventar su duda, Noemi, y veamos por aquí, Mónica. Teacher. Ok, bien, perfecto. Bien, entonces voy a crear los breakout rooms y nos estaríamos viendo dentro de 15 minutos. Yo creo que es tiempo suficiente. Si usted necesita más tiempo, háganmelo saber, por favor. Así yo les puedo brindar un poquito más de tiempo. Pero de momento tenemos 15 minutos para completar nuestra conversación. Si hay que equipos de tres, pues recuerden que todos deben participar. Ahorita los voy a asignar. Por favor, acepten la invitación. Vaya. Empezamos con el what's your name y después preguntando con el what do you do, ¿a qué te dedicas? Va. Hi, Glenda. Hi, Jacqueline. How are you today? I'm fine. And you? Where do you live, Glenda? I live in San Juan Pico. Where do you live, Jacqueline? I live in Sonsonate. Why do you like learn English? Perdón, no escucho. Why do you like learn English? Si quieres preguntarle a Silvia, es que... Teacher. Okay, I saw you were asking for help. No me contesta Santos, teacher. Oh, no le contesta Santos. No, yo creo que está con dos cuentas. Oh, ok, comprendo, comprendo. Este, lo que voy a hacer es, permítame. Pasarme a otra sala. Sí, la voy a pasar a otra sala y se unen con sus compañeros, les explica las razones por qué la moví a esa sala, ok. Vamos a ver. Gracias. Mónica. Mónica, Mónica. Ahí está Nancy.
Nancy ahorita. Oh, Nancy se acaba de conectar. Ok, perfecto. Entonces puedes trabajar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Nancy. Bien, Nancy, este, usted va a trabajar con Mónica. Mónica, entonces ya no la voy a asignar a ningún otro grupo, simplemente este, usted, pues. Bueno, muchas gracias. Con Nancy. Ok, damos por aquí. Me escribo. Comencemos entonces. Le pregunto yo a usted. Si gusta, pregunten. Bueno, este, comencemos con what is your name? My name is Nancy Serpa. Permítame que voy a ir escribiendo. ¿Usted estudia o trabaja para hacerle la pregunta? I'm studying. Entonces, where do you study? Trabajo, perdón. Where do you, sería work. Where do you work? Where do you work? I'm working in a Pharmacy. Get a ver. How old are you? I'm 24 years old. 20? 24 years old. Tú, que no, quiero ver. ¿Qué le puedo preguntar? Si quiere también pregunta, porque no sé. Where do you live? I live in San Salvador. What do you do in your free time? Quiero ver. In my free time, play soccer. What do you like play soccer? Permítame que las estoy escribiendo.
¿Qué me preguntó? What do you like? Play soccer. Oh, porque me gusta jugar soccer, ¿verdad? Sí. Because it's fun. Where do you... Y ahí como que, igual, ¿a dónde trabajas? O sea, lo siento. Okay, good evening. You were asking for help. Let me know. Ahorita, pues, no sé. I'm sorry, compañera Roxana Gran. No sé si tenía algo que aportar, ¿no? Porque no sé, no estoy, hasta ahorita me estoy dando cuenta que está usted ahí. Ahí está también Roxana, es cierto. Sí, no me había dado cuenta. Ok, ¿alguien utilizó el botón de ayuda? No sé si tenía alguna consulta, disculpe. Yo no. No, tampoco. Ok. No sé si la compañera es Roxana. Muy bien, entonces me voy a mover de la sala y voy a ir visitando el resto de sus compañeros, ¿ok? Ok, thanks. Continúen trabajando, perfecto. Okay. Food, nah, comida, lucha fútbol. Correcto. My favorite food is bird, creo que es carne. Carne. No, meat, perdón. Meat, carne, meat. Ajá. My favorite food is meat. Yes. Yo le podría preguntar, and you, what is your favorite food? My favorite food is pizza. La terminamos ahí y le ponemos excellent, see you tomorrow, o ¿cómo? Nice to meet you, Jorge. I'll see you later. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Nice to meet you. Nice to meet you, Tatiana. Oh, tú también, también. Un gusto también. Okay. Bye. Ok, listo. Salió larga. A lo mejor así practicamos. Ok, si quiere le damos una. ¿Toda la anotó? Sí. Ok, vamos. Solo a darle. La última parte que usted me iba a decir no la he terminado de anotar. Oh, okay. Nice to meet you, Tatiana. Bye. Esa parte. Ah, sí, esa parte. A ver, te la estoy anotando.
Ay, sí. Oh, dos minutos, en dos minutos lo practicamos. Ok, vamos. Hi, Tatiana. Hi, Jorge. What is your last name? My last name is Escobar. Where do you work? I work in a restaurant. How are you? I'm fine. Good. Where do you live? I live in San Salvador. What is your hobby? My hobby is watching Netflix. And you? What is your hobby? My hobby is studying. How old is your father? He is 32 years old. Who do you like wish? I live only. What is your favorite food? My favorite food is meat. And you, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Okay, nice to meet you, Jorge. See you later. Nice to meet you, Tatiana. Bye. Ok, creo que ocupamos bastante W question. También pusimos de otras cosas. Sí, ocupamos bastante. También algo bien importante que decían de que mencionamos, creo que los dos Muy bien, veamos, yo creo que ya me escuchan. Por favor, confírmenme si me escuchan, chicos. Yes, teacher. Okay, thank you yes, for that. Yes. Very good. I'm going to name some of you, and you are going to develop your conversation. De los que voy a ir mencionando, pues, me dicen el nombre de su compañero con quien trabajaron para que ustedes vayan desarrollando su conversación, ¿ok? Vamos a iniciar con, veamos por aquí, con Miss Escobar. Yes, con Jorge Alberto. Okay, Mr. Jorge. Okay. Hi, Tatiana. Hi, Jorge. What is your last name? My last name is Escobar. What do you work? I work in a restaurant. How are you? I am fine. Good. Where do you live? I live in San Salvador. What is your hobby? My hobby is watching Netflix. And you? What is your hobby? My hobby is studying. How old is your father? He is 52 years old. What do you like wish? I live only. What is your favorite food? My favorite food is meat. And you, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Nice. Okay, nice to meet you, Jorge. See you later. Nice to meet you, Tatiana. Bye. Bye. Muy bien, perfecto. Excelente. Felicidades, Angeli. Y Tatiana.
Muy bien. Vamos a continuar. Ah, por cierto, recalcar. Muy bonita conversación porque incluyeron todos los WH questions, que era el propósito de esta actividad. Vemos por aquí a don Abraham Acosta. Mr. Acosta. Hello, I am here. Okay, very good. Who are you working with? Who were you working with, sir? Mr. Acosta, ¿con quién estaba trabajando? My group's partners are Santos and Noemi. Okay, Santos and Noemi. Are you there? Noemi, Don Santos. Hello. Hola. Hola, hola. Don Santos, ¿se encuentra ahí? Al parecer no. Entonces, en ese caso, Abraham, si puede desarrollarlo con su compañera, o su compañera, ¿es Noemi o Noé? Noemi, Noemi. Noemi, hello. Ah, ok. Entonces, con la señorita Noemi. Bien, pueden desarrollarlo ustedes dos. Y omitan la parte de Don Santos. Hello, Noemi. Hello, Abraham. Okay. Where do you live? I live in Apopa City. Ah, okay. Where do you work? I work in Apopa City. Mm-hmm. What do you do in this moment? Repeat, please. What do you do in this moment? I don't understand. What do you study in this moment? I study in English. Okay. Okay. Ask me a question to me, please. Abraham, where do you live? I live in Ciudad del Cabo, Noemi. What is your favorite color? And my favorite color is the blue. What is your favorite food? My favorite what? Food. 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 The Chinese food is my favorite food. Okay. It's all? That's all. Okay. Very good. Very good conversation, sir. Well, you're including the WH questions. That's good. You complete the criteria that we're looking for with this activity. Let me see who else. Thank you, sir, and Miss, for your participation. Let me see who else. Miss Claudia Beatriz. Voy con Luisa Cañas y Santos Stanislao, creo que dice. Ok, Santos. Sí. Yes, and Luisa. Ok.
Okay. Good afternoon. My name is Luisa. I'm gonna be your waitress today. What's your name? Hello, my name is Claudia. Can you tell me what is the specialty of the house? Oh, today we have a delicious plate. I'm gonna call the chef to explain you. Hi, my name is Santos. Today we had delicious fried chicken and potato salad. It's so grilled. How long will it take to prepare it? Only the 5 minutes. The 5 minutes. Okay. I will take it. Okay, and what would you like to drink? I will like a soda, please. Okay, I'll have your food in a second. Thanks. Yes. Okay, very good, excellent. That means that your conversation took place in a restaurant. Very good. Thank you for your participation, Mr. Okay, let's see now to Mr. Escobar, Felix Escobar. Are you ready? Yes, pero me acabo de conectar, no. Okay. Don't worry. I'm going to choose someone else. Okay. Miss Borja. Miss Borja, are you there? Miss Borja, are you there? Hi. Hi. Good evening. Good evening. Sí, me tocaba con Jacqueline y Silvia. Okay, perfecto. Muy bien. Jacqueline y Silvia. Hi, teacher. Hi, Lucy. What's your name? Hi, good evening, Brenda. My name is Jacqueline Stephanie. Hi, my what? Name is Silvia. Where do you work? I don't work, only study. And you, Silvia, where do you work? I work in business. Where do you live? I live in Acajuta. I live in Sonate. What is your favorite music? My favorite music is romantic. What sport do you like? Sorry? What sport do you like? I don't practice sport. Okay. And you, Silvia? Jacqueline, what do you learn in English? Yeah, I learn English because I like so much this language. And you? Me too, because I like to learn a new language. Yeah, thank you. Okay, that's all. Okay, very good. So, very good conversation. Very good. Well, you are in many of the sentences
you use the WH question. We're going to have just two more participations, and then we're going to see the rest of the information that we missed yesterday, yesterday at night about the WH questions. Let's see to Miss Marilyn Armero. Are you there? Hi, teacher. Good evening. Hi, Miss. Good evening. Are you ready for your participation? In the conversation? Yes, about the conversation. Who are you working with? Teacher, sorry, what? But I can hear you. Okay, who were you working with? Okay, I don't have a conversation, but I can try. My coworker is Maria Cortez, and okay. I think it's Glenda Borja. I don't know. Yo estaba en el grupo de María Cortés. María, no sé si está por ahí. Yo tengo la pregunta. Hi. Yes. Ok, si gusta empecemos. Aunque después de la reunión yo le agregué otro par de líneas, pero iniciamos con lo que teníamos. Ok. Hi, María. How is it? Hi, Brenda. How is it going? I am very well, thank you. I finished my job. What about you? Not very well. I am very tired. Oh, really? I'm sorry. Why are you not good? I was meeting with my boss and I have not reached the goal for this month. Oh, really? I'm sorry. I hope that everything gets better. Hasta ahí yo, de esa parte yo la puse diferente. Ya no sacó. Okay. Hi, good evening, Maria. I'm Marilyn. Hi, nice to meet you. New co-worker. Nice to meet you, Maria. Maria, where do you live? I live in Soyapango. And you, Marilyn? I was born in San Salvador, but now I live in La Libertad. I live with my father and my mother, and I have two dogs and one cat. And you? It's great. And where do you work? I don't have a work. I study in this moment. Excellent. And what do you do in the morning? In the morning, I complete my activities in my home, and I prepare the breakfast for me and my pet. It's great. Okay, very good. That's all? Yes. That's all. Okay, very good. Excellent, excellent. Well, thank you for your participation. Let's see now the conversation that created Ms. Fuentes Velasquez. Miss Velasquez, Miss Fuentes, are you there? Hello? No? Okay, we wanna see the participation of Miss Cañas. Miss Cañas, are you there?
Yes, teacher, I'm here. Okay, okay. Who were you working with? With Claudia and Santos. Claudia and Santos. Yes, I already said. Do you already participate? Yes. Ah, okay. Yes. Okay, sorry, sorry. Okay, let's see it to Miss Elena, Karen Elena. No. Va para allá. Okay. Voy para allá, que estoy ocupada. No. Mis compañeras son Yandel y Roxana. Okay. Let me know when you get ready. Okay. Roxana? Oh, hi, hi. Que se me salió la compañera. Okay, hello. Oh, okay, okay. Well, no, try to solve it. Try to develop your conversation without including her. Oh, okay, no sé si comienza compañera Yendo. Yes. Hello, my name is Yendal, and this is my friend Roxana. Okay, hi, my name is Karen. Where are you from? I'm from El Salvador. How about you? Yeah. Creo que contestaría la compañera Roxana. Bueno, ¿en pregunta o en respuesta? La respuesta de la compañera. Soy de I am El Salvador. Okay. Where do you work, Karen? I work at home. Do you enjoy your... I'm sorry, se escucha un poco con interferencia. Do you enjoy your work, Karen? Si tú disfrutas tu trabajo. I love work. Where do you work, Roxana? I have my own business. What's your favorite food? And what's your favorite food, Roxana? Repítame la pregunta. What is your favorite food? Ah, yeah, pupusas. I am like pupusas. Like to eat. Like to eat pupusas. Oh, great. And nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, okay, okay. I think that's all, right? That's all, right? Yes. Okay, very good conversations. Very, very good conversations, guys. Because the purpose here was just using the WH question and use it on many of the sentences that you include during those
during development of your conversation in this exercise. Well, I think that we don't have enough time in order to develop the rest of the groups in this activity, but I think that you can participate in the following activities that we are going to be developing for the next class, okay? Bien, muy bien. Tenemos aquí lo que son los WH questions. En la mayoría de estas oraciones, pues ustedes las han utilizado, ya sea para preguntar la edad, para preguntar cómo están. Ahí tenemos nosotros una de las formas básicas y bastante importante a la hora de desarrollar el idioma inglés, porque pues con este tipo de oraciones, cuando nosotros tenemos el WH question, nosotros podemos solicitar información, ¿sí? Podemos solicitar el nombre de alguien, el nombre de algo, podemos solicitar por qué las razones de algo. Esta parte de los WH question es muy, muy importante, porque es por medio de estos que nosotros podemos adquirir más conocimiento sobre algo, porque está preguntando información específica, ¿okay? Diferente es cuando nosotros utilizamos el yes no question. En el caso del yes no question tiene dos funciones, se responde sí o se responde no, ¿okay? Claro, con su estructura en inglés, ¿verdad? Si yo pregunto are you a student, probablemente una respuesta que me puedan dar es no, I am not. Okay. Or yes, I am. Usualmente se utiliza la versión corta. Y esto lo recalco aquí. Podemos utilizar la versión corta, pero en otras ocasiones se utiliza la versión larga. Que es, por ejemplo, la pregunta que yo le estaba haciendo hace un momento. Are you a student? La respuesta puede ser no, I am not a student. Don Santos, ¿todo bien? Sí. Yeah. All right. Ok, ok. Es que tiene el micrófono abierto. Disculpe, lo voy a mutear porque se escucha. Ok. Un ruido. ¿Lo apago entonces? Sí, 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 me estaba hablando mi hijo, entonces por sí, no se preocupe. Solo apague el micrófono. Okay. Muy bien, chicos. ¿Tienen preguntas referentes a los WH questions? Sí, no, tal vez. No, teacher. No, teacher. No, no. Veamos por aquí, alguien escribió en el chat. Abraham dice que no. Muy bien, perfecto. ¿Qué sucede aquí? Nosotros ya tenemos lo que es la sección 1 completa. Esperaría yo que la mayoría pues ya lo haya hecho. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar la sección 2. En la sección 2 nosotros vamos a desarrollar las actividades relacionadas a los WH questions. Y en la sección 2 también nosotros nos vamos a encontrar lo que es un midterm. Es un pequeño examen que nos permite a nosotros pues avanzar a la siguiente fase. En el caso del midterm es muy importante que lo desarrollen porque dentro del curso son los que tienen mayor ponderación. Se nos pidió que les informáramos a ustedes referente a estos ejercicios para que ustedes lo solventen pues a la brevedad posible. Según el calendario, el día de ayer terminamos lo que es la sección número 1.
En el día de hoy, nosotros comenzamos la sección número 2. Al finalizar esta semana, estamos hablando el día de mañana, ustedes ya deben de tener completo lo que es la sección número 2 y si es posible, completar lo que es el midterm. Ese va a ser nuestro propósito, el que vamos a llevar durante esta semana. Así que los invito, chicos, para que entremos a la plataforma y resolvamos los ejercicios, porque viendo las estadísticas, hay muchos que ni siquiera han comenzado con las actividades del curso. ¿Sí? Así que los invito a desarrollarlas. Si tienen alguna duda, no pueden entrar a la plataforma, comuníquenme lo que yo los voy a pasar con la persona indicada pues, para que les pueda solventar esa situación. Y si no hay más preguntas, de momento, pues entonces daría por finalizada la videoconferencia y nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar en esta videoconferencia. Y pues les deseo una feliz noche y muchas bendiciones. Okay, a todos. Teacher. Have a good night. Good night. Bye bye. Good night, everybody. Good night. Bye, everybody.